Buenos días, Ecomundo. Ojalá, lunes 9 de mayo del 2016. Soy un amante de las probabilidades, de la estadística. Y cómo se relaciona con el azar, con la voluntad, con el destino. con la voluntad, con la inteligencia. Es curioso, pero he estado frente a la cámara alrededor de 260 veces más o menos, sin fallar, a menos que el canal encapsule la programación que ha sido cuatro veces o cinco veces. Hoy por primera vez, la batería del carro dijo no. Y yo no, no pensé nada, simple y llanamente, por suerte, cerca de la casa, tomé una carrera hasta acá, en uno de esos carros que ya debieran ir a Metaldón. Y debo ir a Metaldón. Yo fui gerente de planificación de la Comisión Nacional de Energía y fundador de esa institución. Y me tocó coordinar el Plan Energético Nacional y todos los estudios de prospectiva de la demanda y una encuesta nacional del sector energía y el cálculo de los balances nacionales de energía neta y energía útil para proyectar escenarios de mediano y largo plazo hasta el año 2030. Este documento eh, fue acogido por las autoridades en el 2004 comenzó a elaborarse en el 2002 con apoyo de los organismos internacionales. Y lo pongo como ejemplo para que ustedes vean cómo tantas cosas están estudiadas en el país, los métodos están hechos, todo está listo, el personal está... Que el plan era darle financiamiento a esa gente para que montaran cooperativas, para que compraran buses grandes y entre ellos se convirtieran en cooperativistas. Ese o es un negocio interesantísimo. O el que no quisiera esto, se le podía financiar un negocio. Es decir, que no era que se iba a dejar a los padres de familia en la orfandad. Que tuvieran que buscar unos conejos, ahorrar un dinerito y irse para el campo a tratar de gravitar. Como un amigo mío que está tratando de hacer eso. No. El problema es que si tú le compras los carros a ellos y no los mandas para Metaldón. Toda, tú lo encuentras en guerra haciendo lo mismo, pero fíjense qué es lo que pasa. Ya no es un problema social ni nacional, no. Es que nosotros tenemos que cumplir con una línea de base de cambio climático global. Y esos carros emiten CO2 por el muffler. De manera creciente, cuando se hace la revista en el país de los automóviles, va a ser tan exigente como la licencia, o debe serlo, donde se vean las emisiones de CO2 del carro. Por eso se está discutiendo cuántos años de fabricación tienen los carros usados que entran al país para ver el tema de las emisiones de CO2. Y el país se comprometió en la COP21 en París a defender una línea de base. De manera que comento esto para que ustedes vean cómo las salidas están ahí. El plan del gas natural vehicular. Y yo les digo que me sorprendo de los avances que se han logrado en el país. Yo recuerdo cuando nosotros en el Plan Energético Nacional planteábamos la instalación de bombas de gasolina de gas natural. Y hoy hay, día, hay como 10 bombas de gasolina de gas natural. Y hay una cantidad de vehículos importantes con gas natural. Y claro, el gas natural desafortunadamente subió mucho de precio en el mercado del NYMEX. Y el GLP tiene una fuerte penetración en el mercado vehicular nacional. Fuerte, fuerte penetración, el gas de GLP. Y esos dos combustibles, GLP y gas natural, van paralelos. En la penetración hay países donde el LP no tiene tanta presencia como en el caso dominicano, pero ambos combustibles, junto con la gasolina y el gasoil, son los principales combustibles que ponen en marcha el parque vehicular nacional, que es un parque eh, automotriz, un parque automotor bastante grande. De manera que es interesante. Ver, ahora que se puso en circulación la línea 2 y 3 del metro, y que se está planteando un sistema muy moderno, que lo tuve la oportunidad de montarme en Medellín, de esos, de ese sistema que se va a plantear desde el Río Osama por allá, por allá atrás, creo que la barquita, que es un sistema que uno se monta como en unos columpios y baja así. A uno le da tiriquito en el estómago, pero esa va a ser una de las rutas alimentadoras importantes de una de las zonas. Y yo creo que uno de los grandes problemas es que el, el Estado, luego de las elecciones, y yo creo que en esa línea es que se va, eh, controle, tome el control de las rutas nacionales, porque eso es, del, eso, es del, eso es de uso público. Es decir, los transportistas que son empresarios realmente, Olvidémonos de la palabra sindicato, son capitalistas, son grandes empresarios, muy prósperos, por cierto. Esa gente, pues, no puede tener el control de las zonas territoriales del transporte del país. El Estado tiene que intervenir y tienen que actuar las autoridades para organizar 14, 10 instituciones que están dentro de ese sector. Y hay un proyecto de ley. Y pienso que de acuerdo al plan que se tiene, por el alto grado de siniestros en pérdida de vida que hay en el país, que es de los tres más altos de América Latina, realmente entiendo que con el apoyo del BID se está implementando un plan para tratar de regularizar y reordenar el transporte en la ciudad de Santo Domingo y en la República Dominicana para combinar ese tipo de transporte super moderno, pero que solo llega al 7% de la población de la gran ciudad o el 1% de la población global de la República Dominicana, para combinarlo con un sistema de buses grandes que permita realmente eh, alimentar los, eh, la, la, las redes del metro y que de esa manera pueda haber eh, una mayor utilización de este recurso que existe, está disponible en la República Dominicana, de manera que los autobuses grandes, 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 es lo que le hace falta en este momento para poder alimentar a estas líneas del metro. Y lo digo porque en la 27 de febrero hemos visto a la misma ONSA, con autobuses grandes, 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 funcionar bien. Yo creo que lo que falta es darle fuerza a ONSA y que ONSA fortalezca y que la empresa privada también participe. Eh, antes de subir arriba, sí quiero decir, y lo repito por segunda vez, que hay una empresa de vehículos, eh, perdón, de transporte que viaja al interior, que tiene una guagua que va desde la feria hasta el otro lado del puente de la 17 por 25 centavos sentados en aire acondicionado. Es Caribe Tour, eh, valga la promoción para Caribe Tour. Pero eso quiere decir que es viable financieramente. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que es viable financieramente organizar el transporte de manera decente. Y lo que se le debe plantear a estos candidatos de empresarios del transporte es que planteen opciones reales de organización del transporte dominicano y estarían contribuyendo a uno de los problemas más importantes que tiene el turismo en la ciudad de Santo Domingo y que tiene el desarrollo y el crecimiento, ya que eso gasta exceso de combustible y emite exceso de CO2 a la atmósfera. Industriales apoyan iniciativas para exploración de hidrocarburos en el país. Dejen la frisada. Una de las cosas que planteamos en el Plan Energético Nacional es una política coherente. De exploración de hidrocarburos, porque existen grandes posibilidades de que el país disponga de hidrocarburos. Se han hecho todos los estudios, recuérdense de Charco Largo, en que el presidente eh, Antonio Guzmán anunció al país la aparición de petróleo en Charco Largo, en Asua. Y eso es realmente toda la Comisión Nacional de Energía hizo investigaciones geológicas. Y realmente hay muchas posibilidades, esa es la verdad. Y de gas natural, eh, tenemos un potencial geotérmico, que es algo que eh, es a través de, de debajo de la tierra, todo ese calor, todo eso se transforma en energía. Tenemos un potencial eh, de energías renovables. Nosotros, sobre Doroteo Rodríguez, el arquitecto Doroteo Rodríguez, y la Comisión Nacional de Energía, y yo como apoyándolo en todas estas actividades, no solamente viajamos por América Latina eh, conociendo los proyectos de ley, nuestro proyecto de ley fue uno de los más eh, reconocidos, sino que posteriormente se aprobó esta ley, se aprobó su reglamento, y ya hemos visto varios parques eólicos, pa algunos parques eólicos, y hemos visto plantas grandes ya solares, hemos visto instituciones privadas que asumen la energía solar. Y el país tiene una, un futuro increíble en energía solar porque los costos se han abaratado de manera importante. A la vez que el país tiene una hidraulicidad, un caudal de ríos más alto que cualquier isla del Caribe. Es decir, el país tiene posibilidades por la energía mareomotriz, que son las energías que producen las olas del mar. De manera que el país tiene grandes potencialidades. Ahora se ha hablado de etanol, el tema es que la caña de azúcar languideció, pero hay enor habría enorme. Nosotros planteábamos la agroindustria de la energía, y si hubiera podido hacer una mezcla de alcohol de etanol con eh, combustible, y hubiéramos tenido una ahorra. Ahí. ahí tenemos un panel solar, y es importante decir que realmente eh, hay una potencialidad enorme del país en energía solar. Y con esta ley hay una serie de incentivos que han logrado eh, que crezcan de manera sostenida las energías renovables. Esto es importante. Eh, hay de hecho un reglamento muy moderno donde ya si usted tiene solar y usted genera más energía o de viento, entonces usted eh, le factura a la distribuidora y la distribuidora le tiene que devolver si usted le da de más al sistema del que ella le dio. El país con todas las limitaciones ha venido avanzando y pienso que la entrada de las plantas de carbón eh, van a ser un punto muy importante porque una matriz energética no solo se puede sostener sobre gas natural o sobre renovables o sobre fuel oil número 4 o número 8. Eh, una matriz energética robusta tiene que tener carbón. En un porcentaje para producir energía firme a 5 centavos de dólar y abaratar los costos en las horas pico cuando entran las grandes plazas y las industrias a las 10 de la mañana. El problema fundamental es que estas plantas de carbón están construidas con las más modernas tecnologías de filtros para que no haya contaminación. Es decir, esto es un hecho incontrovertible que lo sabemos, lo que hemos estado estudiando estos temas hace ya 15 años, de manera que va a ser muy importante para el desarrollo energético y que las distribuidoras de energía han estado haciendo inversiones muy importantes en términos de su eficiencia, con lo cual pensamos que dentro de cuatro años, con un plan bien monitoreado, el, poder, el país pudiera avanzar de manera importante en este tema calamitoso que nos lleva a que generadores privados vayan donde el presidente de la Junta Central Electoral a decir que el país tiene la luz garantizada. Eso es una vergüenza, pero entendemos que eso va a ser superado en estos cuatro años. Recordemos que República Dominicana no es solo digital, es análoga. Y cualquier plan digital tiene que tener en cuenta resolver los problemas análogos, culturales que vienen de atrás. Muchas gracias, Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.